¡Hola gentucilla! Soy Shamrock y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Diamante Shamrock. Vamos a comenzar donde lo dejamos en el episodio anterior. Ya habéis visto el green de Ito. Simplemente he terminado los combates de la ruta para ir un poquito más rápidos ahora en el episodio. Y nada más, vamos para allá. Bueno, pues estamos aquí con nuestro equipito Pokémon, que siempre le doy a la Pokédex sin querer. Ahí está, vamos con Blue el primero. Solo le hemos subido un nivel en grindeo, así que vamos para allá. Monte Corona, donde ya capturamos. Bueno, no capturamos, nos salió un Zubat, porque estaba medio randomizado. Y nada, no podemos capturar en este monte, que es muy, muy grande la ruta, pero ya no podemos capturar. ¡Hostia! Con lo bien que hubiera estado un Gallade. Me cago en... En fin, vamos a hacerle hidropulso. Ahí está, Gallade le quita un poco de vida. Confusión no me quita nada. Ahí está, otra vez. Confusión nada, hidropulso. Y Gallade fuerita de acá. ¿Vale? Blue al nivel 23. Perfecto, y vamos a continuar. Vaya por Dios, ¿tú qué me dices? Un Mainun... Que mola, no sé por qué, me mola. Hidropulso, Mainun, ahí está. Vamos a hacerle canto helado. Y este Mainun debilitado. Y me ha salido un pareado triple, vale. Y, ¡oh! ¿Este quién es? Se suele decir que la región de Sinnoh comienza en el Monte Corona, en un mundo recién creado, donde el tiempo empieza a correr y el espacio se expande sin límites. No hay cabida para las disputas. Y sin embargo, eso es lo que nos encontramos. El espíritu humano es débil y el mundo ha sufrido por ello. En mi opinión, hemos llegado a un punto insostenible. Y se pira. ¡Qué emotivo y qué profundo! ¡Por Dios! ¡Qué personaje misterioso será ese hombre! Vale, vamos a hacerle hidropulso. Porque este Gallade nos va a dar bastante experiencia. Confuso, doble equipo, vaya por Dios. A ver si le damos. Le damos. Y Gallade debilitado y nos da... 400 de experiencia, que está bastante bien. Vale, vamos a hacer esto. Vale, pensaba que había un objeto oculto aquí, pero no. Vamos por aquí, vaya por Dios. Otro Pokémon salvaje, otro Gallade, madre mía. Este se ve que es el Zubat de la cueva o algo así. Pero antes, a mí en la cueva me ha salido... ¡Hala, un Yupluf! Pero a mí en la cueva me ha salido un Zubat, o sea que... Alucino, en fin. Canto helado, 4 por efectividad, Yupluf debilitado. Y vamos a continuar. Vamos por aquí, otro Pokémon salvaje, otro Gallade, madre mía. Vale, vamos a hacerle... ¡Epa! Huimos, no puedo escapar. Vamos a huir, no puedo escapar. Vaya por Dios, madre mía, pues lo voy a tener jodido. Me cago en... ¿No puedo escapar, tío? ¿En serio? Vamos con hidropulso, venga. Ahora no falles, vale, no falla, menos mal. No le... Madre mía, pero no le he quitado nada. Venga, no falles, vaya por... Es que lleva 4 ya, madre mía. Vale, no fallamos, perfecto. A 1 de vida, en serio. Bien, cantolado, no falla, menos mal. Lleva 4 dobles equipos el cabrón. En fin, vamos a hacer esto, vale. Otro Pokémon salvaje, qué pesado. Los Pokémon salvajes de aquí, por favor. Venga, hidropulso, ataque rápido, no me quita nada. Y el golpe crítico, vale, y canto helado. Ala, Blue fuera. Y gano casi para subir de nivel. Y por fin salimos del Monte Corona, ruta 208. Nueva ruta, creo. Espérate. Usamos un repelente. Y voy a ver si esta es la misma ruta que, que antes de cruzar el esto. Creo que sí, pero... Pero no sé por qué me ha dado un esto... Vale, sí, 206, 207, sí. Ruta 208, nueva ruta. Podemos capturar Pokémon aquí. Perfecto. Vale, pues vamos a... Vamos a continuar, vamos a ir por aquí y... ¡Combatimos contra el montañero! ¡Criaturita! ¡Hola, criaturitas del señor! ¡No esperarás ganar un Bertón como yo! ¡Estito grandotito fuertote! Vale, montañero Roberto saca a Geodude, que le voy a reventar de un hidropulso, así que no hay problema. ¡Muerto, Geodude! Vale, y Blue al nivel 24, así que vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a meter a Ignacio. Ahí está, mi Celebi. Y vamos a hacerle hoja mágica a Geodude y va a morir de un golpe, así que ya está. Geodude fuera. Y casi subimos al nivel 22, así que vamos a cambiar a Blue. Vamos a poner a Ignacio aquí, muy bien. Vamos a poner, por si hay combate doble, a Donphan, mismamente, aquí. Y vamos a hacer esto de aquí. Vamos a luchar contra este hombre. El luchador, soy un karateka y voy a hacerte polvo. ¡Muajaja! Vale, vamos a reventarle. Niño, ¡hua! Saca a Machop. Vale, vaya nombre, macho. Confusión, de un golpe cae Machop. Ignacio al nivel 22. Y ahí está, ya está, el karateka ¡Niohua! Ya está debilitado. Vamos a hacer, vamos a coger esto. Velocidad de X, me da un poco igual. Vamos a continuar por aquí, vale. Y otro montañero, que creo que... Creo recordar que ha tenido un Onix. A ver si mi memoria es tan buena como... ¡Oh! Tiene un Onix, soy un crack. Vale, vamos a hacerle hoja mágica. Ahí está, y Onix fuera. Perfecto. Cómo me gustan los Pokémon de tipo roca que no tienen robustez. Son tan fáciles de matar. En fin, vamos a hacerle... Vale, no tenemos... Ah, no, claro, no tenemos golpe roca. Me cago en todo. Vamos a ver si se lo podemos enseñar a...
Vale, sí, se lo podemos enseñar a un montón de gente. Vamos a ver si Raiden le vamos a quitar algo que no utilice. Cornada, desenrollar magnitud o desarme. Desarme tiene 20 de potencia aquí, no 65 ni se duplica, o sea que... Le voy a quitar el desarme, que me da un poco igual. Y así tenemos golpe roca para las cuevas y todo eso. Así que directamente, golpe roca. Y conseguimos, vale, para el repelente me parece perfecto. Una pokeball, pues vale. Estoy bien de pokeballs y todo eso. O no. 9, vale, tengo 9 y 2, yo creo que sobra. Y vamos a ver qué Pokémon nos sale en esta ruta. Primer Pokémon de la ruta. Venga. Primer Pokémon de la ruta, que es un Lunatón. Otro Pokémon de tipo psíquico, pero también es tipo roca. Bueno. No está mal del todo. Vamos a cambiar y vamos a meter a Bricks, que le puede hacer, y Hidropulsos, que le puede matar. Vamos a cambiar a Raiden, que le puede hacer cornada. Sí, vamos a meter a Raiden. Ahí está, lanza rocas. Vamos a hacerle cornada. Ahí está, le quitamos poca vida. Perfecto, vale, hipnosis, vaya por Dios. Vale, estamos dormidos. Nos despertamos, cornada, vale. Hipnosis falla y ahora de otra cornada, vida roja. Perfecto, vale. Y ahora es cuando bolsa, objetos, pokeball. Y vamos a ver si capturamos al Lunatón. Vamos, por favor. Una. Y una se quedó. Vamos para allá, venga. Hipnosis, me duerme, me da un poquito igual. Vamos con otra pokeball más. Vamos, Lunatón, captúrate. Una. Dos. Tres. ¡Ah! Teo, por una vuelta. Vale, pues nada. Uy, casi lo consigues, no me digas. Vamos a hacer otra pokeball más. Venga. Ah, tío, no puede ser. En fin, vale, vamos a hacerlo bien. Vamos a coger la pokeball y vamos a lanzársela. Bien lanzada, venga. ¡Pokeball! ¡Uah! Vamos. Uno. Dos. ¡Ah! Y se quedan dos. ¿Por qué? ¡Pokeball! ¿Por qué? Venga. Qué pena, te faltó poco. Vale, vamos a lanzar una Pokéball, pero esta vez se va a capturar, porque no es una Pokéball, es una Master Ball. Así que vamos para allá. Venga. Vamos, Pokéball. Es la Master Ball, no puedes escapar. No te puedes escapar de la Master Ball. Increíble. La Pokéball transformada en Master Ball. ¡Ostras! Madre mía, la Master Ball, señores, ha funcionado. ¡Qué fuerte! Pokémon Meteorito Lunatón. Se piensa que está muy influido por las fases lunares, ya que solo actúa en noches de luna llena. ¡Wow! O sea, ¡wow! Nunca había leído esa información de Lunatón y es curiosa. Bueno, pues este Lunatón capturado con la Master Ball se va a llamar Terik. Terik, que es un coleguita de los Pacos Sin Bantonios, un grupo de amigos youtubers que tengo yo. Terik, te voy a poner el nombre del Lunatón porque, bueno, ya tú sabes por qué. Tu canal es de Space Engineers. Pasaros por su canal si queréis. Tiene un canal en el que sube juegos bastante chulos, que son casi todos o todos prácticamente gratuitos, que son de descargarse y puedes jugar con un montón de gente. La mayoría son de construcción tipo Minecraft, pero no tienen nada que ver con Minecraft, porque es sobre el espacio, Space Engineers. Luego tiene otro de la edad medieval y todo eso. Está muy guay, lo hace muy bien. Tiene 1000 y pico suscriptores, está creciendo a una velocidad de vértigo. Y os dejaré su canal en la descripción y ese va a ser su mote, Terik. Así que vamos a tacharlo de aquí. Ya te he hecho un poquito de spam, Terik, ¿eh? Te podrás quejar. Vale, tachamos el nombre, guardamos el lapicito y vamos a llamar a este querido Lunatón Terik. O sea, no te podía haber tocado un Pokémon mejor para tener un mote, la verdad. Así que ahí está, vamos a llamarlo Terik. ¡Tirín! ¡Fin! Bueno, pues tenemos a Terik en el equipito. Y a ver, no tiene ningún objeto equipado. Tiene naturaleza huraña, que no sé lo que hace. Y levitación, fortaleza, confusión, lanza rocas e hipnosis. No está mal, puede ser interesante. Así que nada, vamos a continuar y en cuanto podamos, pues lo dejamos en la caja. Así que vamos a hablar con este tío, que creo que nos daba una roca, la piedra espíritu, para capturar a Spiritomb, pero... Era un coñazo hacerlo porque tenías que hacer 25 veces lo del kit subterráneo, no sé qué. Nunca me acordé, nunca supe hacerlo realmente, así que me da un poco igual. Y como luego en las siguientes ediciones lo captura mucho más fácil Spiritomb, no es una tontería. Artista Donato saca Mime Junior. Vale, vamos a hacerle hoja mágica. Y este Mime Junior no lo va a contar porque de otra más va a morir. Muy bien, Mime debilitado. Y Bonsly, vamos a hacerle otra hoja mágica. Y este sí que debería caer de un solo golpe. Ahí está, Bonsly debilitado. Y subimos a nivel 23, perfecto. Ganamos al artista Donato. Y vamos a luchar contra esta mujer, que creo que tenía Roselias y cosas así. Así que de un confusión, bueno, con B. Vaya por Dios, bueno.
Con Vi vamos a hacerle confusión. Ahí está, muerto de un golpe solamente. Y Roselia, ahí está. Sabía que tenía un Roselia. ¡Qué memoria tengo, macho! Increíble. Vale, confusión. Y ahí está. Ignacio casi sube de nivel. Nos da, bueno, no casi, están por la mitad, pero bueno, yo me entiendo. Y vamos a ver, esto nos daba vallas, que me da un poco igual, así que vamos a continuar por aquí. ¿Y tú qué me diste, mujer? Para mí, Ciudad Corazón es sinónimo de concursos Pokémon. Pienso participar en todos con mis Pokémon. Con mi Pokémon. En Ciudad Corazón se respira un ambiente muy agradable. Siempre aparece en las encuestas como el mejor lugar para vivir de Sinnoh. Me parece muy bien. Y hemos llegado a Ciudad Corazón, así que vamos para allá. ¡Qué giro argumental tan inesperado! ¡Un Buniri salvaje! Menos mal que estabas aquí. Menos el por ti, mi Buniris. He dicho Buniri. Bueno, sí, Buniri. Vale, vale, lo he dicho bien. Pensé que me había confundido de Pokémon. Se había escapado corriendo. Pequeño Buniri, a tu Pokémon. Qué mala gente. Oh, soy Thelma, una de las juezas de los concursos Pokémon. Ya tienes enchufe. Acércate al auditorio para que pueda agradecértelo como corresponde. ¡Hostia! ¿Qué me quieres hacer? ¡Que tengo novia! Esta mujer es una descocada. ¡Propuesta indecente! Vale. Pues vámonos al centro Pokémon directamente, porque no quiero nada que ver con esa Thelma. Madre mía, estamos cachonda con... ¡Estamos una perra! Y vamos a curar a nuestros Pokémon y a dejar a nuestro querido Terik en el PC. Hola, señorita pelirrosa. Ya no nos llevamos tan bien como antes. Es que me tiran los tejos otras y claro, pues tú estás siempre trabajando, la otra me quiere hacer un favor en el auditorio, en fin. Vale, vamos a dejar a nuestro Terik aquí. Muy bien, tenemos bastante Pokémon de reserva, la verdad. Tenemos aquí a Montadito, Raiko, Tony, Manny, Albi, Drosmi. ¿Por qué todos acaban en I? Bonita, Master y Terik, pero son todo Terik, Drosmi, Albi, Manny, Tony, Raiko, Montadito. Son todos como muy, muy kawaii, muy cute. Venga, va, vamos a continuar, dejámonos de tonterías. Vamos a hablar con esta gente, a ver qué nos dice. ¿Le has echado un vistazo al GTS? No. ¿Tú qué me dices? ¿Una pocochera? No. ¿Tú me das algo? Tampoco. Cobarde me ha dicho. Se la gilpo. Vale, vamos a... A ver, vamos a ver. Vale, ¿qué tenemos que hacer aquí? Tenemos que ir al auditorio, ¿no? Vale, pues antes de nada vamos a ir a la tienda Pokémon. Y vamos a ver, ¿tú qué me vendes? Podemos comprar Sanabol, Mayabol, Nidobol, ¿vale? Vamos a vender qué cositas podemos... O sea, vamos a ver qué cositas podemos vender. Vamos a vender, nada. Y vamos a comprar... Solo tenemos Pokéball, no podemos capturar, o sea, no podemos comprar Super Ball ni nada de esto. Pero bueno, dentro de poco llegaremos a Centro Comercial, la ciudad del Centro Comercial. Bueno, dentro de poco, de 3 o 4 capítulos. A lo sumo. Así que podemos capturar, o sea, podremos comprar de todo allí. Ahí está Fantina, la 10 de gimnasio de la quinta medalla. Uy, discúlpame, por favor. ¿Vas a presentarte a algún concurso? Pues espero que te diviertas. Fantina, la líder de gimnasio de Ciudad Corazón, también es una experta en concursos. Que como lo sé, pues verás. Yo soy Fantina. Oh, no lo sabía. Pues sí, podrás desafiarme. Pero más adelante, cuando seas mucho más fuerte. Te podría reventar ahora mismo. Bueno, en realidad no, porque... Je, contra el fantasma, mi Brix y mi Ignacio mueren. Y solo tendría Blue y a Raiden, así que estaría un poco jodido. Thelma, hola, antes de me salvaste de un buen apuro. Ven aquí, que te lo agradezca. Vale. Está hablando con mi madre. Madre mía, ya le ha pedido mi mano. Hola, Shamork. No me digas que Casilda es tu... ¿Casilda? ¿Mi madre se llama Casilda? Por Dios. Pero qué nombre más feo. No me digas que Casilda es tu madre. Entonces debe ser una estrella de los concursos, ¿no? Bueno, no sabría qué decirte. Es un gilipollas. Es la oveja negra de la familia. Nunca le he contado a Shamork nada sobre los concursos. Aunque me sorprende ver que ya os conocéis. Sí. Iba a hacerme un favor antes de que aparecieras, mamá. Antes de que se me olvide. Me gustaría agradecerte lo que hicisteis antes por mí. Acepta este Purpurina. Purpurina. Yo pensaba que me iba a hacer otro tipo de agradecimiento. En fin, supongo que se ha cortado porque estaba mi madre delante. Si no, vamos. Aquí ardía Troya. Shamork ha recibido un smoking para ligármela otra vez. Y nada, vamos a pasar de los concursos que me dan un poco de perecita y no sirven para nada. Así que vamos a irnos para acá. Muy bien. Y al gimnasio no podemos entrar todavía. Así que vámonos. ¡Oh, Eva! Ya no me acordaba. ¡Antonio! ¡Eh, por fin! Sí que te haces esperar, Shamork. Veamos cuánto hemos avanzado, aquí y ahora. De que te asombras, al entrenar Pokémon siempre hay que estar listo para combatir. Así que nada de protestas, ¡empecemos! Pues nada, chicos, vamos a empezar. Combate contra el rival, combate contra Antonio, vamos para allá. Saca a Starly, perfecto, no tiene ni a Staravia, que pringao. Vamos a cambiar, vamos a meter a Raiden, que no me lo va a poder tocar. Doble equipo, qué cabrón. Doble equipo, vamos a hacerle desenrollar.
Esfuerzo, esfuerzo. Vale, nos pone la misma vida que tiene él. Esto es un problema como me lo haga ahora. Como me hago ahora esfuerzo, estoy jodido. Doble equipo, menos mal que ha hecho doble equipo. Vale, desarrolla, fallamos. Vale, vamos a hacerle cornada. Ataque rápido, vale, no hay problema. Fallamos, no, no falles. No, esfuerzo, mierda, mierda, mierda. Raiden, 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 9 de vida. No le falles, vale, no falla, menos mal. Uff, ¿en qué aprieto estamos? Vale, ahora tenemos que cambiar, sí, sí, sí. Porque tiene a Quiet seguro. Vamos a cambiar, vamos a meter a Ignacio. Muy bien, y vamos a hacerle hoja mágica. Hostia, el esfuerzo se me ha puesto tenso. Es que como hubiera hecho esfuerzo y luego ataque rápido, podríamos haber muerto, así que cuidadito. Vale, saca a Ponita, vamos a meter a Blue. Menos mal que tenemos cobertura de tipos, bastante buena. Ahí está, vamos con Hidropulso. Gruñido me da un poco igual. Hidropulso y Ponita debilitado, un golpe crítico. Perfecto, vale. Y Grotel, último Pokémon. Vale, vamos a meter a Briggs. Y de un llamarada se lo funde. Aquí ha participado todo el equipo para dejar KO totalmente a Antonio. Perfecto, muy bien. Grotel debilitado de una llamarada, no me extraña. Y Briggs a nivel 22. ¡Uf! Hemos ganado, Antonio. Bien. ¿Qué? Me has vuelto a dejar KO. Así nunca haré realidad mi sueño de convertirme en el mejor entrenador. Pues claro que no, si te voy a reventar todas las veces que te vea. ¡Basta! Lo que tengo que hacer es dejar de lloriquear y entrenar más. Muy bien pensado. Sé que algún día lo conseguiré. Me voy al gimnasio de Ciudad Rocabelo. Ahí es donde está el centro comercial. Nos vemos, amor. Estaba salivando. La próxima vez que nos veamos haré mejorado tanto. No sé ni hablar. Habré mejorado tanto que no te, que te dejaré sin habla. Vale. Adiós. Vale, vamos a ver. Vamos a curar a nuestros Pokémon. Porque ahora mismo estamos un poquito en la B, como diría aquel. Vamos allá. Vamos a curarnos. Y ya está. Vale, vamos a curarnos aquí. Y creo recordar que abajo un montañero nos da un huevo que es de Japini. Pero no sé si saldrá randomizado. Así que contaría como Pokémon de la ruta de aquí, de la ciudad esta, de Ciudad Corazón. Así que vamos para allá, vamos a hablar con él. ¡Eh, hola! Mira, un nuevo huevo de Pokémon. Lo encontraron en la guardería. Sí, me lo quiero quedar. Vale, ahí está. Eclosionará si lo llevas contigo con algún Pokémon con mucha energía. Vale, muy bien. Vamos a ver. Huevo. Misterioso huevo de Pokémon recibido de un Pokémon de un viajero. Bueno, sí, eso. Lo hemos conseguido aquí en Ciudad Corazón. Así que cuenta como el Pokémon de la ruta de esta ciudad. Así que vamos a continuar. Vamos a hablar con esta mujer y a ver si es randomizado. Si no es randomizado, si es un Japini, lo dejo en el PC. Y bueno, en el PC de muertos, que no estará muerto, pero realmente no lo podré utilizar. Hay una torre de piedra semiderruida más adelante, que es la de Spiritomb. Pero no tampoco igual porque no la vamos a utilizar. Ruta 209. Podemos capturar otro Pokémon más aquí. Ya veremos qué nos sale. Vamos a guardar porque no sé cuánto tiempo llevo grabando. Voy a mirarlo en un segundito, por favor. 18 minutitos, vamos a continuar un poquito más. Vamos a capturar el primer Pokémon de la ruta de aquí. Vamos a hacer un par de combates y el siguiente, los siguientes combates los haré en un grindeo, yo creo, antes de llegar a la siguiente ciudad. Así que vamos a poner a Ignacio el primero. Y vamos a ver. Primer Pokémon de la ruta 209, que es un... un Chimeco, otro Pokémon, madre mía. Esto se está convirtiendo de un Waterlock lo que está pasando a un Psychicolok. Vaya tela, vale, pues un Chimeco. Vamos a capturarlo, vamos a hacerle hoja mágica. No creo que lo mate, ¿no? Vale, no le mata, gruñido, me da un poco igual. Vamos con confusión, ahí está, vida roja. Nos hace gruñido Chimeco. Y Pokéball, ahí está. Vamos a ponerle la Pokéball y... ni una vuelta. Vaya por Dios, venga. Vamos a coger la Pokéball, venga. Vamos a capturarle, Pokéball. ¡Atrápalo! ¡Uah! ¡Uy, va! Me cargaré la cámara, me cago en... o la bola, que no sé yo qué es peor. ¡Oh, no! ¡El Pokémon se ha escapado! Vaya, es que ni una vuelta, macho. Me va a tocar utilizar... vale. Pokéball. Última oportunidad de la Pokéball, ¿eh? Venga, gira. ¿Una? ¡Una vuelta! ¡Solo una vuelta! En fin. Impresionar. Es muy eficaz, no me quita nada. Ay, me va a tocar recurrir a volver a utilizar la Master Ball. Ay, Master Ball, captúralo, por favor. ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¡Es increíble! ¡El poder de la Master Ball! ¡El poder de la Master Ball! ¡Increíble! ¿Lo habéis visto? ¡Qué fuerte! Digo, como no lo capture ahora queda como en el culo esto. Chimeco, Pokémon, ¡qué fuerte! ¡El poder de la Master Ball, chicos! O sea, ¡flipante! Chimeco, Pokémon, sonido aire. Sus gritos sacuden el aire para derribar a los rivales voladores. Habla con 7 tipos de gritos. ¡Wow! ¡Es políglota! Si quieres ponerle un mote a Chimeco, sí, vamos a ponerle un mote a Chimeco que se va a llamar... Lesril. Este
querido Chimeco se va a llamar Lesril, que es uno de los suscriptores que también lleva bastante tiempo en el canal. Un saludito, Lesril. Muchas gracias por comentar muchísimas, muchísimas, muchísimos de los vídeos. Y vamos a llamarlo. Ahí está. Este querido Chimeco, que se llama Eva. ¡No! ¡No! ¡Fail! ¡Le he dado a fin! ¡Le he dado a fin sin querer! Vaya fail. Vaya episodio más completito. Ay, cuando lleguemos a la ciudad donde se cambian los nombres, que no recuerdo cuál es, decidme acá abajo en los comentarios, por favor, cuál es la ciudad donde se cambian los motes de los Pokémon. Y cuando pueda, pues le cambiaré el mote a Chimeco por el de Lesril. Vaya fail. Tiene un objeto equipado. ¡MT! ¡Es una MT! ¡Perfecto! Vale, naturaleza fuerte, tiene levitación también. Repetición, gruñido, impresionar y confusión. Vamos a quitarle la MT. Y vamos a ver qué MT es. Es una... ¿Electrocañón? Hay una A bugueada ahí al lado. Dispara una descarga eléctrica que causa daño y parálisis. ¡Electrocañón! ¡Y pueden aprenderlo todos! ¿Pero qué cojones? ¡Ah! ¡Madre mía! Vamos a enseñárselo a Bricks para dejarlo ya hiper mega chetado. Vale, ¿qué le quitamos? No, de momento no se lo voy a enseñar a Bricks. ¿No se lo voy a enseñar a nadie? ¿O sí? ¿O se lo enseño a Ignacio? Se lo voy a enseñar a Ignacio. Por campana cura. Y tenemos electrocañón, chavales. Electrocañón. Para los tipos voladores nos va a venir muy bien. Con Ignacio. Electrocañón. ¡Qué fuerte, tío! El episodio de hoy... ¡Flipante! Vale, pues nada más. Porque hago el sonido, o sea, el sonido, el movimiento de decir hola, si es un... Así, vale. Vale, pues nada más. Nos vemos en el próximo episodio de Pokémon Diamante, Shamor Loco, de lo que sea. Espero que os haya gustado el episodio. Si es así, dale a me gusta, por favor, que si no salen las os cortará las pelotillas a todos. Madre mía, me mola porque ya lo digo mecánico de las veces que lo he hecho. Salen las os va a cortar las pelotillas si no le den me gusta. Y dejadme aquí abajo en los comentarios, por favor, dónde narices se ponen los motes en este juego. Porque, he sido un fail y no le he puesto el nombre de Lesril a Chimeco. Así que nada, dejadme en los comentarios, decidme qué os ha parecido el episodio. El episodio de la Master Ball. Increíble, o sea, es que ha sido hiper mega épico. Y nada más, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por estar ahí, un vídeo más. Y nos vemos en el siguiente, que lo he dicho ya 5 veces. Un saludo, Gentucilla. ¡Hey! ¡Ay!